Los llaguientos, asiste a los enfermos, entierra a los muertos, pero ¿quién se preocupa por él o por mí? Aquí estamos, llenos de limosneros. Agua más que sea una tutumadita, agua. Ay, ya va, ni que estuviera cruzando el desierto, que te ganas vos, Peraltona, trabajando como macho. Nada. Ay, ay, no recogí nada en ese pueblo. Dice que ya no hay caridad. Los ricachones son demasiado tacaños. Y en esta casa ya no hay que comer. Solo tablas. ¿Y la marea larga qué? Usted no sabe a dónde ir. Dicen que es la más rica del pueblo. Que mueve la cabeza así, miren. Dice que para no gastar el abanico. ¡Silencio! ¡No me gustan las murmuraciones! Toma agua entelerío y vos, cállate, cállate, tenemos a quien mantener. Yo tengo a mis prójimos a quien servir, mi familia son mis prójimos. Tus prójimos, será por lo mucho que le agradecen o le dan. Hay tetas más pobres e infelices que los limosneros que tanto socorres. Aquí pasamos tantas hambres, pero no te preocupas. Por esta tu hermana, que la tienes viviendo en la miseria, tiene sangre de gusano. ¡Vieja culerona! ¡Basta ya! ¡Por eso nos ha casado! Tras de que les doy de tragar, los limpio. Me preocupo por ustedes. Pero para mover la lengua, si no están tullidos ni desmayados del hambre. ¡Malagradecidos! Esa casa que está allá abajo es la casa de Peraltona y Peralta. No tienen que comer. Bajemos, Pedro, y pongamos en práctica todo lo que hemos hablado. ¿En serio, señor? Es necesario bajar. Mejor quedarnos acá, que hoy está haciendo como frío. Y más tarde habrá una fiesta. Pedro, recuerda las palabras de mi padre. Ayudar al que lo necesita. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¿Qué es ese olor? ¡Ay, huele delicioso! Como astromelias. ¡Uy! No, pero como a flores. ¡Ay, cállese! Usted sí es bizajosa. ¡Ay, qué va! ¡Yo lo he tragado! ¿En serio? ¡Sí, sí! Ay, ¡eso es como perejil! Sí, pero no, perejil, eso es albahaca. No, eso no es albahaca. Eso es algo como... Eso está mal. No, pero espere, huele a algo más. Huele como... ¡Eso es arepa! ¡Uy, eso es arepa! ¡No! ¡Eso es a mugre! ¡Hace meses que no me baño! ¡Ay, no sea cochino! ¡Ese es un olor... ¡Un olor celestial! ¡Ave María Purísima! ¡Sin pecado concebida, María Santísima! ¡Oh, Dios mío! ¡Peralta, Peralta, despierte! ¡Han llegado unos turistas! ¡Uy, no! ¡Mantenés sin comida! ¿Serán los turistas que huelen así? Porque ese olor yo no lo he sentido ni en el monte, ni cuando Doña Luisa hacía las arepas allá en la esquina. Ni en el santo templo de Dios. Vamos de viaje y no tenemos dónde descansar. Pues yo les doy posada, pero aquí estamos mal, porque no hay ni un granito de sal, ni un pantiecito que tragar.
Pero bueno, la voluntad es lo que cuenta. Y tú, Peraltica, tú ya si encuentras algo por allá. No es como servirles al prójimo, pero sigan, sigan, perdonarán en toda la incomodidad. Tranquilos, el señor y yo estamos acostumbrados. Chicas, chicas. ¡Oh, Dios mío, Peralta! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa, mujer? Disculparán hasta allá que es más escandalosa. ¿Y ustedes de qué murmuran? Haga una cosa entre los dos. ¿Y tú, mujer? ¿Viste la bruja la pata sola? ¿Qué bruja ni qué pata sola? Lo que han visto estos ojos que se han de comer la tierra, la cocina llena de mercado, plátanos, longanizas, papas, arepas. Con esta hambre. ¡Uy, comida! Uy, yo como es con sol agua. Ya me sacaron es un... las tripas. Uy, esto es un milagro. Yo quiero. Llévenme, que quiero llenar mis tripas y mis ojos con todo esto. Yo he tocado algo como longaniza. Uy, papas, y un polvito. La misma sal de las papas. Qué rico. Pedro, deja de ser novelero. Vamos a hacer lo que hicimos en Cafarnaúm. ¿Qué es Cafarnaúm? ¿Usted sabe qué se hizo Cafarnaúm? ¡Se las comía! ¡Se las comía! ¡Pero espera, ¿qué nos dicen? A ver, Cafarnaúm es una ciudad. ¿Una ciudad? ¿Cómo así? Pedro, ¿qué hacemos de la bendición para que se les quite ese mal olor que tiene? Señor Peralta y Peraltón, tengo algo muy importante que decirle. Yo soy Pedro, y tú Jesús el Nazareno. Y hemos venido acá más para decirles que se lucieron en la prueba. Ustedes son muy buenos con el prójimo. Cuando la muerte me jale las patas, subiré al mismísimo cielo y le diré al Dios bienaventurado que has bajado a la tierra, nos has acobijado y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias, Peraltona. Pero sigan, coman. Yo puedo ver la misma longaniza. A mí ya no me duele nada. Uy, a mí tampoco. No, ya me puedo mover mis pies, gracias. Entonces, esto es un milagro. Es un milagro. Sí, es un milagro, sí. Es un milagro. Entonces, que comience. ¡Sí! ¡Comience! 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 ¡Comience!